El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, vive uno de los momentos más complicados en su andadura como máximo responsable de la institución insular. Sanginés, en primer lugar, daba un aprobado raspado a su actual grupo de gobierno. Para no resultar presuntuoso, diría que un aprobado, y un aprobado en los momentos que corren es una nota muy alta, ¿no? Yo no me la he complicado, se me ha complicado. Entiendo que por razones ajenas a mi voluntad, bien es verdad que se está especulando mucho, y estoy convencido de que me hará usted algunas preguntas en ese sentido, con la situación actual. Y la situación actual a día de hoy, a la hora en la que estamos, es que hasta la fecha el grupo de gobierno ha sacado adelante todos los asuntos contando con el concurso de todos los consejeros que los conforman, incluidos los 9 de Coalición Canaria. Ya. Uno de los días más difíciles de Sanginés llegará con el pleno sobre el estado de la isla. Muchos creen que ahí Sergio Machín y Mónica Álvarez pueden romper su disciplina de voto. El presidente no contempla esta actuación. No. Yo eso no lo tengo previsto, entre otras cosas, porque sería ir contra sus propios actos. O sea, quien ha nombrado a los pocos asesores o directores que hay, hemos sido como mínimo los 9 consejeros de Coalición Canaria y los 4 del PSOE, incluidos Sergio Machín y Mónica Álvarez, que irían contra sus propios actos. ¿Qué es posible? Posible es. Yo creo que no es probable ni tampoco deseable. Sanginés no se arrepiente de las decisiones tomadas, pero sí reconoce haber cometido algún error. No, sin duda algunas decisiones no han sido acertadas, pero hasta los errores, de los errores se sacan lecturas positivas. La palabra arrepentimiento creo que quizás no sea la adecuada. Que hubiese tomado decisiones distintas de las que tomé en un momento dado, claro, en todas aquellas en las que me he equivocado y me equivoco todos los días como cualquier ser humano, ¿no? En la entrevista el presidente hizo un balance de la gestión durante estos 2 últimos años, asegurando que se ha conseguido reducir notablemente la deuda y el propio capítulo de personal del Cabildo.